ya me traje una taza de chocolate, porque si ven ustedes, el día de hoy está muy nublado y aparte está haciendo mucho frío. Ahora sí se nota que es otoño. Entonces, y ahora sí estoy muy feliz por eso. Ya saben, maquillaje con café o chocolate, lo que sea, siempre, siempre cae súper bien para una muy buena compañía. Súper rico. Bueno, vamos a empezar con este maquillaje. Si pueden ver, pues para empezar, ya tengo mucho tiempo que no hago un tutorial de maquillaje, entonces estoy un poquito fuera de práctica. Pero bueno, lo que yo quería era divertirme con ustedes y sobre todo platicar las experiencias que he tenido paranormales. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿les parece? Si pueden ver, aquí yo ya me hice las cejas. Entonces vamos a empezar con los ojos, ¿vale? Para esto voy a estar utilizando esta brocha de Sinless Beauty. De hecho, aquí la voy a estrenar. La estaba dejando, digan, para una ocasión especial. Y miren, ya llegó, comadres. Ya llegó la ocasión especial. Voy a trabajar con esta paleta de Cali Chic. Ahorita para hacer la base de acá abajo. Quiero hacer algo café y luego algo naranja o naranja, no sé, ahorita ya vemos, a ver cómo se va dando las cosas mientras vamos platicando. Antes que nada vamos a colocar un poco de base en nuestro párpado para que nos sirva de base o de primer. Pueden utilizar una esponja o pueden utilizar sus manos, como se les haga más fácil. Y ahora sí ya podemos empezar a aplicar las sombras. Voy a empezar con un tono neutro para que quede aquí abajito y después voy a aplicar un tono terracota, ¿sale? Que este, en esta paleta se llama Sunset, pero si pueden ver es un color terracota o tierra. Y vamos a comenzar a platicar. Bueno, pues les quiero platicar que... Oigan, pues es nueva. ¿O se puede quitar o qué? ¿Qué onda con las brochas y el beauty? Yo ahorrando para comprar. Se salió. Se despegó, ¿qué? Bueno, lo voy a intentar manipular así, que no se separe mucho. Y seguimos. Bueno, entonces les platico que... No sé ustedes, pero yo siempre, desde pequeña, he tenido como algunas ocasiones en las que he podido apreciar o darme cuenta de algo que no es de este mundo. Yo me acuerdo que la primera vez que me pasó algo fue que fuimos a casa de una tía. Fui de visita a Toluca. Y mi prima me dijo, ¿sabes qué, Lucy? Aquí a la vuelta hay una casa de un minero. Y ese minero, pues, murió. Que se quedó aplastado en una mina, en una explosión o algo así, en un derrumbe. Y la casa ahí está. De hecho, si vamos, vas a poder ver que está ahí un carrito de minero, porque a él le gustaba mucho esa profesión. Y, pues, hasta un carrito de minero se trajo y lo puso en el jardín de su casa. Dice, pero dicen que se aparece o que de repente se mueven cosas y todo eso. No creo que podamos entrar, pero igual vamos a ver qué pasa. Y yo, bueno, vamos. Les voy a platicar que eso tenía yo como 11, 12 años. Pero siempre me han llamado la atención este tipo de temas. Entonces, ahí no, ahí de toda alucinada. No, sí, vamos, vamos, vamos. Total que llegamos a la casa y pues sí, efectivamente, ya era de noche y pues estuvimos como tratando de rodearla porque tenía como un jardín en la entrada y en cuanto al jardín rodeaba su casa. Entonces pues merodeamos toda la casa a ver si hasta había una puerta abierta para poder entrar, la cual pues no, no había ninguna puerta. Entonces mi prima... Ella también es de que le gusta mucho este tipo de temas. Y era así de... Ella era más grande que yo. O sea, les cuento que si yo tenía como 12 años, ella ya tenía 15.
y pues ya sabía más cosas. Entonces me acuerdo que ella dijo, si estás aquí, manifiéstate, queremos saber que aquí sigues presente y no sé qué. Y me acuerdo que estábamos tratando como de abrir una ventana para meternos a su casa, solamente como para investigarla, y pues no pudimos, pero adentro se empezaron a oír como que se cerraban puertas, y hagan de cuenta que nos quedamos, ¡pum!, se cierra la puerta y nos quedamos como que impactadas, y luego, ay no, a lo mejor fue nuestra imaginación, y abrimos a otra ventana y se oyó otro portazo, entonces pues salimos corriendo, y cuando salimos corriendo, había plantas que tenía así como en las orillas de algunas ventanas, y no me van a creer, pero esas macetas se estaban cayendo por donde íbamos pasando nosotros, se iban cayendo, se escuchaba literalmente cómo se rompían las macetas, y nosotros así de, nah, pues cargamos más fuerte, porque ya no queríamos saber nada de esa casa. Esa es la primera vez que me pasó algo de ese tipo a esa edad. Quiero platicarles que también siento que desde siempre he tenido como, pues, como un sexto sentido, el cual no he querido desarrollar, porque saben ustedes que hay dones con los que se nace y hay algunos con los que se desarrolla con el tiempo. Entonces, siento yo que este don, no sé cómo fue o cómo es, pero puedo llegar a sentir si hay presencias en ciertos lugares, si hay buena vibra, si hay mala vibra, ciertas cosas, o alcanzo a ver de repente personas. Cuando me pasa esto, siempre, desde siempre he dicho, no, de hecho me acuerdo mucho que como que hubo una etapa en mi vida en la cual se quería como, yo creo que manifestar más, porque yo sentía más miradas en habitaciones solas o cuando iba caminando por, pues ya saben, ¿no?, el patio típico que a veces tenemos y que está todo oscuro, yo sentía que me estaban viendo y a veces como que me decían, ¡shh!, y pues no era nadie vivo, la verdad es que no había nadie porque yo sabía que estaba totalmente sola, y me acuerdo que lo único que yo decía era, por favor, no se me aparezcan, yo no los puedo ayudar, y si se me aparecen me voy a desmayar del susto y del impacto de verlos, por favor no lo hagan. Y yo como que siempre he bloqueado esa parte, pero sí logro sentir. No sé si a ustedes les pasa algo así, si les pasa algo, déjenmelo saber en los comentarios. Pero bueno, entonces, y luego súmale que aparte pues me ha gustado todo este tema, pues me he expuesto a ciertas situaciones en las que pues por andar ahí de metiche, pues me han pasado cosas. La siguiente que les quiero platicar fue en la secundaria. Había una casa en la cual se decía que habían matado a una familia, porque esa familia, pues el padre de familia, el papá, pertenecía al narcotráfico. Entonces habían ido, pues, desgraciadamente, a acabar con la vida de todos dentro de la casa. Y en esa casa creo que la familia tenía dos niños. Y la casa, pues yo creo que tenía como unos 6 meses más o menos y estaba sola la casa. La gente cuando empezó a saber que ya no había nadie, como siempre, se prestan pues a la rapiña, ¿no? La gente que sabía entraba a ver qué se podía llevar. Y pues desgraciadamente a veces no respetan la memoria de los muertos ni nada de eso. Y pues sí llegaban como a saquear lo que quedaba de la casa. No podían llevarse muchas cosas, las cuales ahora entiendo por qué. Y la otra es que todo estaba totalmente cerrado. Yo y unos compañeros de la secundaria logramos entrar por una puerta que daba a la cocina y tenía barrotes. Y entre esos barrotes, pues como estábamos todavía chamaquillos, pues todavía cabíamos.
Y ahí caías directamente a la tarja de la cocina y luego pues ya podías tener acceso a la casa. Esa era la única manera en la que podías entrar. No había puerta, o sea, no había puerta abierta, no había ventanas, no había nada. Y a nosotros ya nos habían advertido que en esa casa no prendían lámparas que no lleváramos porque ni prendían. No prendían lámparas o empezaban a fallar y hasta las velas como que ¡fum!, se apagaban. Pues nosotros bien preparados, como quiera, nos llevamos todo nuestro equipo. En ese tiempo no se usaba tantas cosas como hoy de ir a grabar y esas cosas. Pero pues sí nos fuimos preparados, llevamos velas, linternas y pues fuimos entrando uno por uno. Éramos un grupo como de 7 más o menos, de 7 chavos. Y entramos. Pues ándale que empezamos a recorrer la casa porque todavía fuimos como a las 6:30, pero era de horario de invierno, que aquí en México pues ya está oscuro más o menos a las 6:30, está muy oscuro. Entonces íbamos así como que todos formados y ya saben, el valiente iba adelante, las miedosas atrás, y pues pasamos, vimos la sala. Hagan de cuenta que la cocina estaba intacta, de hecho abría ese refrigerador y había hasta trastes con comida de que alguna vez pues se echó a perder y había... murieron hasta ahí los gusanos porque ya tenía tiempo. Y todo así como que, pues así tal cual se quedó la casa, como se estaba funcionando la casa, estaban todos conviviendo, llegó, pasó esa tragedia y así se quedó. Había unos colores, de hecho de los niños, yo creo que estaban hasta dibujando cuando pasó eso en la cocina, porque estaban, había colores, había libros, había cuadernos, a lo mejor hasta estaban haciendo tarea. Pues total, ya fuimos a ver los cuartos y pues sí, ahí sí a mí me tocó ver una persona parada hasta el fondo de una recámara y yo ahí sí ya no quise entrar y ya fue como que yo, ya por favor, vámonos. Yo creo que ya recorrimos bastante, no hay que molestar ya a la gente que está cuidando aquí y nos fuimos. Pero no sé la verdad en qué cabeza me cupo que vi unos colores que estaban muy padres, háganme cuenta que eran como unos colores fosforescentes y pues a mí me gustaba mucho colorear y dije, no manches, me los voy a llevar, están bien padres, al cabo aquí nadie los va a usar. Oye, yo ahora no me maquillo, ya estoy más centrada en la plática. Oigan, y pues me los llevé. A mí en el tiempo de la secu me gustaba mucho coleccionar los globos metálicos, no sé si ustedes se acuerdan de Aventuras en Pañales, yo me creía Angélica, porque como yo cuidaba a mis hermanos, pues yo sentía que era ella y que siempre los estaba regañando. Entonces, pues resulta que tenía como varios ahí puestos en mi habitación, y pues ya llegué, yo dejé los colores y todo eso, y resulta que la madrugada, pues me dormí, ¿no? Total. Estaba ya dormida y en eso empecé a escuchar claramente cómo estaban apretando los globos así. Ch, ch, ch. Y ven que los globos metálicos hacen así como ruido y se escuchaba bastante fuerte porque se escuchaba como que hasta le pegaban así. Se veía, pa, pa, pa. Y fue donde yo desperté y me acordé. Dije, ¿por qué me están asustando? Entonces me acordé y lo que hice inmediatamente fue agarrar los colores y yo, perdónenme, no fue mi intención traérmelos, discúlpenmelo, abrí la ventana y los aventé. Santo remedio, ya no me molestaron esa noche, pero creo que estuvo mal lo que hice y pues tuve mi consecuencia, entonces pues ni modo, yo me lo busqué, pero creo que sí fue mucha coincidencia el que yo me haya llevado esos colores y en la noche me haya pasado eso. Y de verdad, ya no se volvió a escuchar desde que metí esos colores. Así es que creo que fueron esos niños. Y aún así, sí, sigo pensando que fueron ellos. Voy a bajarle un poquito el color. Y en el huesito de aquí, pues se vea un poquito... En el huesito de aquí, pues se ve iluminado. Hay que pasar la brochita varias veces para que se difumine muy bien.
vamos a poner un poquito en la parte de abajo del lagrimal. Vamos a tratar de unir un poquito lo de aquí abajo con el otro, con la sombra de aquí arriba. Bueno, y ahorita como esto va a ser todo de sombra, vamos a aplicar la base porque vamos a empezar a hacer unos trazos en nuestro rostro. Pero antes que todo voy a estar aplicando un primer de Mary Kay. Este es bueno, la verdad que lo he usado y sí sirve bastante bien. Yo creo que esta marca es muy buena en cuestión de lo relacionado con el rostro. Y ahora sí, ya que pasamos muy bien el primer, vamos a aplicar. Vamos a dejar que se seque poquito. Voy a usar este de Wet n Wild. Es en tono Shell Ivory. Porque me queda un poquito claro. Entonces, para el maquillaje, pues va a estar súper bien. Y mientras aplico el maquillaje, les voy a platicar otra historia bien loca. Que yo creo que esta sí fue una de las que nos marcó bastante porque me tocó vivirla junto con mi esposo. Bueno, pues resulta que él estaba lavando el coche un sábado en la tarde y pues yo estaba haciendo cosas en la casa. A veces pues así cuando él tiene cosas que hacer, pues ya saben, cosas en casa, pendientes, lavar coche, cosas así, pues yo aprovecho también y hago mis cosas de repente, que quedó la ropa y cosas así, ¿no? Pues él estaba ahí haciendo lo suyo, cuando de repente me habla, me dice, gorda, ven, ven. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me dice, baja, porque en ese entonces vivíamos en unos departamentos. Cuando baja, lo veo que está platicando con una señora, pero la señora no era tan grande tampoco. Yo creo que aproximadamente tendría unos 55, 60 años, pero era gordita. Era su complexión, la recuerdo muy bien porque pues era gordita y pues sí parecía no tanto abuelita, pero pues sí te daba como esa ternura de señora mayor. Entonces, pues ya bajé y yo me la quedé viendo como que bueno, y esta señora, ¿qué onda? Y ya me dice, oye, gorda, fíjate que me dice la señora que está perdida, que no sabe a dónde ir. Y para eso les cuento que eran como las 5 o 6 de la tarde, no era ni de noche. Me dice, está perdida la señora. Entonces le dije, ah, ok, señora, ¿a dónde quiere ir? ¿O de dónde viene? ¿O en qué la podemos ayudar? Y la señora pues me empieza a platicar que ella había venido de España, que había venido con unos familiares, pero que cuando llegó aquí pues no los encontró o tuvo problemas con ellos y pues ella había decidido salirse de esa casa y que le habían dicho que en Guadalajara, donde estábamos nosotros viviendo, había un como hospital a que tenía que ir. Y bueno, aparte ella venía como golpeada, entonces que le habían dicho que ella tenía que ir como al hospital civil porque de ahí la podían como canalizar a algún lugar pues para que le dieran un albergue, y más que ella no tenía familia y pues sobre todo que era extranjera. Entonces traía pues ella su bolsita como de ropa en una, yo creo que poquito me faltó, les juro, para llevármela al departamento y quedármela. Ya estaba pensando en adoptar a esa señora, es que era tan linda. Y aparte pues mientras me contaba su historia pues me daba pues mucha ternura y mucha tristeza saber por todo lo que había pasado. Pero dije, bueno, no, las cosas pues no pueden ser así. Pues aparte en el departamento que vivíamos nosotros era muy pequeño y pues con trabajos que habíamos nosotros. Entonces pues no podía yo tomar esa responsabilidad, y pues lo que sí podía hacer era ayudarla en llevarla a ese hospital. Entonces mi esposo pues deja de lavar la camioneta y me dice, no, pues con todo gusto, señora, vamos, la llevamos. Inmediatamente dejamos de hacer todo lo que estábamos haciendo
y la llevamos. Y en el camino pues nos iba platicando de sus historias de cuando ella era chica, lo que había vivido en su país, y pues que le daba mucha tristeza. Voy a sellar con maquillaje en polvo, este es de Pons. Y pues ella nos contaba que le daba mucha tristeza el estar tan lejos y pues no tener familia, ¿verdad? Entonces, ay no, pues quieras que no, si a uno le parte el corazón. Pues total que llegamos ahí al hospital, me bajé, yo pregunté y sí, me dijeron, sí, puede pasar por esta puerta. Y yo le dije, señora, le dio con sus cosas, me dice, no te preocupes, ya es mucha molestia, muchísimas gracias por haberme traído, Dios los bendiga. Entonces, le digo, la acompaño hasta la puerta, me dice, sí. Ella empieza como a adelantarse un poquito en lo que yo le decía a mi esposo, porque no había como dónde estacionarnos. Entonces, donde él me dice, te voy a esperar acá, y en eso, ya volteé yo y ya no la vi, y yo así de, y yo le digo a mi esposo, amor, voltea, a ver, ve, porque hagan de cuenta que, pues, la entrada hacia esa puerta donde ella tenía que entrar estaba derechito a menos de 50 pasos y estaba la entrada. O sea, no había manera de que esa señora se pudiera haber ido, aparte, con trabajos caminaba y, pues, cargada con sus cosas menos. Y yo, amor, ¿dónde está la señora? Y por más de que buscamos y buscamos, ya no la encontramos. Y ay, no, de veras que todavía me acuerdo, miren, se me pone chinita la piel, de veras. Porque eso, pues, no sé, si es lo que nosotros nos imaginamos, el haber llevado a una señora que tenía que haber llegado a ese lugar y que ya no estaba viva, ay, no, o sea, me da muchos escalofríos. Pero así fue, y ahora entiendo mucho las historias de los taxistas que platican que de repente van y llevan personas a sus casas o donde ya no pudieron llegar. Entonces digo, híjole, yo creo que algo así nos pasó. Ay, no, ya me puse bien chinita de acordarme. De veras sí les enseño la piel, nomás porque no me puedo subir la blusa, pero si no, sí les enseñaba que en verdad sí. Ay, me dio ñañaras de acordarme. Ahora con el mismo tono que estábamos manejando el naranjita, me voy a hacer aquí como una especie de chapetitos. Y si quieren que les siga contando historias, ustedes nada más díganme. Y seguimos en el chisme. Igual, si tienen alguna historia que me quieran contar en estas fechas en las que estamos, pues las podemos aprovechar bastante bien. Y mándenla por mi Instagram, que si no me siguen, por aquí va a aparecer en algún lugar de la pantalla, para que me sigan y ahí me platiquen sus historias y las platicamos en un video. ¿Qué les parece? Así es que ya saben, me pueden dejar aquí en los comentarios o vayan a mi Instagram y me dejan un mensaje y ahí platicamos la historia. ¿Qué les parece que el próximo video sea platicando de historias que a ustedes les haya pasado? Eso me parece súper, súper bien. Like. Con el amarillo lo voy a estar difuminando para que no se vea como un color calabaza. Muy bien. Ahora vamos a hacer la parte de la nariz. Vamos a hacer como un circulito. Este va a ser con el color naranja. Yo creo que primero hacemos el círculo. Lo voy a hacer con un lápiz. Ahora sí, sobre este vamos a pintarlo de naranjita. Ok, con el mismo lápiz vamos a estar haciendo unos puntitos dentro de los circulitos que estuvimos difuminando.
voy a aplicar poquito maquillaje en los labios. Y voy a estar aplicando un poquito de naranja también en los labios. Y no importa si te sales, porque como quiera ahorita vamos a estar aplicando lápiz encima, lápiz negro. Y aquí en la nariz voy a estarle haciendo como si fueran unas costuras. En los labios vamos a dibujar también igual unas costuras. Y mientras se seque, vamos a hacer un delineado en los ojos. Ahora con un pincel plano voy a pasar un poco de sombra negra para estar difuminando un poquito las costuras que hicimos a los lados. Ahora sí, vamos a estar pegando las pestañas. Voy a utilizar estas de J-Lash. Estas son el número 415. Están listas las pestañas, ahora vamos a poner un poquito de iluminador con mi pincel. Y por último vamos a pasar lápiz negro por debajo de la línea de agua para que se vea un poquito más profundo los ojos. Nos falta el toque final, que sería este. Y pues ahora sí, creo que parecemos un espantapájaros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenmelo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte, darle like, seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Hasta la próxima.